Ahí, un grupo de biólogos marinos de la Universidad de los Lagos dedica tiempo y esfuerzo a estudiar las algas acuáticas. Acá tenemos toda la vista de la alga, ahí se viene abajo aquí. Todos los días, el doctor Alejandro Buchmann y sus colegas Robinson Altamirano y Luis Vallejo se internan en el mar para recorrer el fondo costero, estudiar y extraer muestras de algas. Aquí tenemos muestra de alga de este fondo marino. Esta es la luga. Curiosamente hay un molusco ahí adherido a la alga. Sí. Aquí. Ahí es una cholga. ¿Qué significa? ¿Que se alimenta el molusco la alga o la alga se adhiere al molusco? La alga lo usa como sustrato. Las algas necesitan fondo firmarse. Duro. Y si no hay fondo duro y hay mejillones o choritos, cholga, es un sustrato que pueden utilizar la concha para fijarse. ¿Qué tipo de alga es y para qué sirve? Esta es, científicamente, el nombre es Arcotalia, la luga negra. La luga negra se usa para la producción de carragenina. ¿Qué es eso, para que la gente entienda? Es un polisacárido, un azúcar. Principales usos de estos geles son para usarlo en la industria de alimentos basados en proteínas, carne, lácteos, sobre todo, por ejemplo, los helados, para darles Son aglutinantes. Más que nada viscosantes, le dan una viscosidad y una textura suave. Si bien estas algas ya se ocupan en la industria alimentaria humana, su permanencia en el fondo marino representa la mayor importancia en la preservación de la vida acuícola. Hay aquí verdaderos bosques conformados por güiros gigantes, sargazo y cochayuyos. La mayor parte de los organismos vivos se reproducen, crecen y se protegen en estos verdaderos bosques sumergidos. Cumplen similar función que los bosques terrestres. Por lo tanto, si sacamos, removemos las algas del medio ambiente, la biodiversidad marina cae. Y eso ha sido demostrado con datos de California, de Australia, de Europa. En Chile, muy poco cuidamos estas algas. Además del impacto negativo que provoca en ellas el cambio climático y los químicos procedentes de las actividades mineras, agrícolas, industriales, la acción humana está haciendo desaparecer los bosques de güiro y otras plantas menores. En Chile tenemos algo que es totalmente contradictorio con lo que sucede en el mundo. En el mundo, el 90% de las algas son producidas por cultivos y el 10% por extracción de praderas naturales. Y aquí Pero en Chile lo hacemos al revés. Al revés. Seguimos extrayendo. Sin control. Aquí estamos en un tema que se ha estado discutiendo muchísimo en las últimas semanas. La capacidad de ciencia y tecnológica de Chile creo que está en un momento crítico. Los recursos han venido cayendo en el tiempo, en vez de ir aumentando. Todos los países de la OECD invierten al menos 1% más del PIB en conocimiento. Nosotros estamos en el 0,3 y algo. Con eso nunca vamos a lograr el desarrollo, nunca vamos a lograr conocer cómo están funcionando nuestros ecosistemas y menos protegerlos. Los biólogos marinos tienen clara conciencia de la necesidad de proteger esta riqueza. Pero también hay humildes hombres de mar que han aprendido la lección y se cuidan de no dañar el recurso.
En la caleta San Pedro, provincia de Osorno, por ejemplo, los recolectores de Cochayuyo ya no arrancan la planta completa, sino que cortan el tallo para que haya nuevos brotes. Por eso, Carlos Alvarado afila debidamente su cuchillo antes de lanzarse al mar. No es fácil aquí la faena. Hay que alcanzar las grandes rocas en las que se aferran las algas. Es necesario desafiar las rompientes. Y es preciso sortear las enormes olas que azotan el lugar. Y además, hay que resistir el frío. Ahí, cual extraño malabarista, Carlos Alvarado procura el sustento de su familia. Así es su sitio de trabajo, entre gaviotas y cormoranes, entre pingüinos y lobos marinos, arriesgando la vida ola tras ola. Debe cortar el mejor cochayuyo, porque su cosecha marina está dirigida a una industria alimentaria. Don Carlos, sí. No es fácil el trabajo aquí sobre la roca. No, no es fácil. Tiene que ser equilibrista para resistir las olas, el viento. Cuénteme. Sí, bueno, hay que aprender a trabajar con el mar. Porque el mar tiene, como se ve la roca, tiene olas altas y de ahí viene la calma y uno ahí trabaja. Se viene una ola grande y barre con usted también. También lo puede pasar cada arriba de la roca y lo echa para el otro lado de la vida. ¿A usted lo ha tirado muchas veces? Sí, varias veces, hartas veces. ¿Hay mucho riesgo en esto también? Sí, hay harto riesgo, mucho riesgo. ¿Cuántos años lleva usted en esto? En el Cochayuyo llevaremos trabajando unos, yo creo, como 15 años acá en este sector, aproximadamente. ¿Y ha sido bueno para usted? Sí, igual salva de todos. O sea, es un complemento con otras actividades. La pesca. La pesca y. ¿Qué sacan acá? La sierra, la jaiba, producto erizo, cosas. Hay varias variedades. Y pescado, corvina, sierra. Pero con el cochayuyo alcanza para. ¿Parar la olla? Para parar la olla, algo que igual las va ayudando, todo se va generando. ¿Va sumando? Va sumando, durante el periodo de trabajo. Los periodos más difíciles son de invierno. Así cosechado, este cochayuyo abastece a la empresa Seaweed Place, lugar de algas, de la octava región. Su gerente, Juan Francisco Aldunce, máster en acuicultura, es el primer interesado en que esta actividad sea realmente sustentable, que no dañe la vida marina. En primer lugar, hay que decir que el cochayuyo sale en las rompientes, ya que es diferente a otras algas que generan verdaderos bosques, ya, y que están como mirando un poco hacia abajo y donde hay muchos huevos de pescadito y ese tipo de cosas. En el caso del cochayuyo está en la rompiente y no hay tanta fauna asociada a ella. Pero de todas maneras, lo que nosotros hacemos es que se va haciendo un manejo de praderas, ¿ya? El cochayuyo no se arranca, sino que se va cortando. Aquí pueden ver, esto es el ulte. A veces sale un poco más largo, a veces un poco más corto, pero siempre se deja un pedacito del ulte. Hay gente que dice que sí, otra que no, pero nosotros hemos visto con universidades que en el mismo grampón donde está sujeto el ulte, vuelve a salir una nueva planta. Probablemente en la misma planta, no lo sabemos, pero el punto es que vuelve a salir
el costayuyo, después de 3 o 4 meses, nuevamente se puede ir al mismo lugar y nuevamente cortar. El costayuyo se le atribuyen varias propiedades nutricionales. Tiene minerales, vitaminas, tiene algo de proteínas, pero aquí lo principal es la fibra. Una de las propiedades que tiene es que ayuda a bajar el colesterol y eso ayuda mucho a la gente, por ejemplo, que tiene hígado graso. Pero otras cosas más interesantes se han ido descubriendo últimamente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, tenemos unos compuestos que es parte de la fibra que se llaman beta-glucanos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Bueno, los beta-glucanos son unos son parte de la fibra soluble y la grasa que tienen es que hacen como si fueran un pedacito de algo extraño, entre comillas, para el sistema inmune innato. Es decir, potencian nuestra primera línea de defensa. Y por otro lado también es alto en fierro. Tiene más fierro, por ejemplo, que las lentejas o las legumbres o espinacas, que uno dice, coma eso porque tiene fierro, es una súper buena fuente. Una improvisada muestra de los diversos productos logrados con las algas se nos expuso a orillas del mar en la caleta San Pedro de Osorno. A un costado, el chef, Cristian Rivera, exhibe ante los pescadores algunos platillos de su creación. Mira, acá tenemos preparado ya listo 3 platos. Tenemos un plato dulce, un appetizer y un plato fondo, ¿ya? Esto es un canapé que lleva cochayuyo y salmón ahumado. ¿Ya? Estos son unos panqueques rellenos con manjar, hechos de harina de cochayuyo y harina blanca. Y estos son unos zapallos rellenos con la boloñesa, hecha con esta boloñesa. Este es el relleno que lleva. Muy bien. Y después ahora vamos a empezar a preparar los fettuccini. Ya, excelente. Que lo vamos a agregar fettuccini ahora. Mientras nuestro amigo el chef Cristian Rivera prepara algunos platos, yo, permítame, pues, le voy a ofrecer a mis amigos acá que prueben los panqueques. Vengan para acá, niños. Y denos canapé. Ya que tú, canapé, ya, vale. Esto es una invitación por mi cuenta, porque nadie dijo que hagamos esto, pero bueno. Don José, póngale. A ver, yo le voy a convidar acá a don Nelson y Pinza, el camarógrafo. Sírvase nomás, señor. Fettuccini con salsa boloñesa, fideos y aderezo contienen alto porcentaje de cochayuyo. Y para acompañar, una ensalada, también de algas marinas. Tiene chicoria de mar, tiene huiro flotador, tiene carola y esto se hidrata en la chicoria. Empieza a hidratar. Chupa agua, pero rápidamente. Sí. Voy a probar estas algas como quedaron. Ya hidratadas. En realidad no necesitan nada más. Son muy sabrosas. Y se sienten además muy frescas, como si recién las hubieran sacado del mar. Y de postre le entrego un chocolatito. Chocolate de postre. Chocolate premium. Chocolate premium con cochayuyo. ¿Qué tal? Chocolate con cochayuyo de la Patagonia para Chile y el mundo. Buena parte de estos productos marinos son proporcionados por los pescadores de la caleta San Pedro. José Alvarado, el presidente del sindicato, afirma que ellos respetan rigurosamente la forma de cosechar esta granja marina natural. Si ustedes jamás se arrancan, digamos, una mata como esta, con raíz y todo, ¿no? Por ningún motivo, porque cuando uno corta usted se fijan que aquí tiene 5 salidas. Estas 5 salidas las corta y desde aquí nace nuevamente, nosotros por experiencia lo vemos, que de aquí nace nuevamente otra matita nueva, y acá otra, y acá otra. Y si el cochayuyo se corta para acá y el rampón está bien, también nace nuevamente cochayuyo de acá mismo, de las mismas matas. Van naciendo cochayuyo. Entonces, hay que hacerle un manejo al producto sustentable.
Las universidades patagónicas hacen grandes esfuerzos por investigar y desarrollar tecnologías que permitan tanto conservar como multiplicar los recursos marinos. La Universidad de los Lagos, por ejemplo, tiene un centro de investigación acuícola que ya se ha convertido en una gigantesca granja marina productiva y rentable. Para destacar, aquí ya se logró el ciclo completo de reproducción del turbot. Un pez plano originario de los mares del norte. El ingeniero acuícola Óscar Mora es el encargado de esta unidad. ¿Qué características especiales tienen estos peces que permiten que haya una gran demanda también en el consumo nacional e internacional? Es una carne blanca, tiene una textura bastante especial y un sabor que es reconocido a nivel internacional. Después tenemos los juveniles, que los vamos a ir a ver en el criadero. Y después sacamos del criadero y los vamos a estanque y los hacemos crecer hasta un kilo y medio. Ese proceso dura aproximadamente un año y medio, 18 meses, hasta que lo vendemos a mercado nacional. Ya, en este momento la producción ya es importante. ¿Cuánto están produciendo? Cerca de una tonelada al mes, aproximadamente. ¿Y cuál es el objetivo final que tiene la Universidad de los Lagos para seguir con este proyecto? Escalarlo, que esta sea otra alternativa de cultivo para Chile, y nosotros como universidad, o como unidad también, queremos ser los proveedores de los juveniles, los que vamos a ir a ver en un momento. Si quiere, podemos sacar uno. Claro, para que lo veamos así en primer plano. ¿A usted ya lo conocen ya? ¿Ah? Más que a mí, conocen a Rudy más que a mí. Aquí se ve bien que son planos y como que ven, están mirando siempre de lado estos, ¿no? Porque bueno, tienen... Se migra un ojo, tienen los dos ojos mirando hacia arriba. Tiene el blanco por debajo. ¿Hasta cuántos minutos dura fuera del agua? Un minuto. Un minuto, ah, ya, entonces devuélvalo. Aquí lo vamos a dejar. Son bastante tranquilos. ¿Y qué peso alcanza el pez ya en su madurez? Estos están de 3 kilos, pero podemos llegar 6 kilos, 8 kilos. Ah. Hemos tenido unos ejemplares bastante grandes. ¿Cuánto vale un kilo de turbote así entregado al comercio como lo hacen ustedes? $8 el kilo. 5.600, 7.000 pesos el kilo. El kilo, sí. Originarios del hemisferio norte, estos peces tienen aquí la temperatura óptima para su desarrollo integral. El proceso de cultivo comienza con el desove, a cargo de Mauricio Pineda, doctor en ciencias acuícolas. Este es un proceso de desove en seco, se denomina, básicamente porque no se le adiciona agua de mar. Y lo que se realiza es un masaje abdominal para extraer los huevos de la cavidad. Hágalo, doctor, hágalo. Porque no duran un minuto nomás, se mueren. No, sí, duran. Ahí está botando los huevos en un líquido ovárico. ¿Cuántos huevos produce? Generalmente las hembras de turbot producen aproximadamente entre 200.000 a 300.000 huevos por kilo de hembra. Y eso después se fertiliza. Exactamente, se extrae semen de tres machos, aproximadamente son tres machos por cada hembra, y se fecunda. Terminado el proceso,
de fertilización de las ovas, en 4 días se produce la eclosión. Las larvas de apenas 3 milímetros son alimentadas con minúsculos rotíferos, invertebrados que solo podemos ver aquí a través del microscopio. 3 semanas después, la alimentación cambia. Se introducen crustáceos llamados artemias, igualmente de tamaño microscópico. Estas larvas ya tienen aproximadamente unos 20 días, ¿ya? Y aquí ya está empezando el proceso de metamorfosis. En el fondo, al principio la larva es de simetría bilateral, que ambos ojos están por los dos extremos, ambos costados. Tiene ojos a los dos lados. A los dos lados. Pequeños. Exactamente. Y o sea, aquí. Nadan así verticalmente. Exactamente. Y en esta etapa ya el pez empieza una migración que se llama metamorfosis. Entonces el ojo empieza a migrar, uno de los ojos empieza a migrar y quedan posteriormente los dos ojos hacia el lado de arriba, ¿ya? Y estas larvas en este momento ya se encuentran comiendo artemia y aquí se pasa después a la etapa donde ya se le empieza a dar alimento inerte, ¿ya? Para ahí ya completar el proceso de metamorfosis. 30 días más tarde, el turbot comienza a recibir alimento industrial. Es un alimento inerte que es en alto contenido de proteína y ácidos grasos poliinsaturados y que es especial para las larvas de peces marinos. Y tiene el calibre adecuado para este tamaño. ¿Ya? Procedo y le vamos a dar. Ahí, si se fijan, el pez empezó como a picarlo. Bueno, y a partir de ahora ya reciben siempre alimentos de este tipo. Exactamente. Solamente se va cambiando el tamaño del pellet y aquí se mantienen en el criadero hasta aproximadamente los 3 gramos, que ese periodo desde que se incuba el huevo hasta cuando tienen 3 gramos se demora 4 meses. Y de ahí salen ya al cultivo intermedio que está afuera. Vean ustedes, este turbo tiene ya 5 meses y pesa al menos unos 50 gramos. Ya está en plena etapa de crecimiento. 1 año y medio después, los peces alcanzan el tamaño comercial, sobre los 3 kilos. Grandes y hermosos ejemplares de esturión. Miren este, fácilmente mide 2 metros de largo y pesa sobre 60 o 70 kilos. Estos peces son en realidad unos verdaderos fósiles vivientes, porque se dice de ellos que hace 40 millones de años ya existían sobre el globo terráqueo. O sea, compartían en los tiempos de los grandes dinosaurios. Sepan ustedes también que son originarios del hemisferio norte, principalmente del mar Caspio y de los ríos Danubio, del Volga, por ejemplo. Pero en esos lugares prácticamente ya no existen. Y aquí, afortunadamente, en Chile, en nuestro país, se han aclimatado muy bien a nuestras temperaturas, a la calidad de nuestras aguas y especialmente en las aguas del lago Rupanco y también en las aguas de las vertientes cordilleranas que llegan hasta Parral. Ahora, ¿por qué se prefirió cultivarlos en agua dulce y no en el mar? La tecnología a nivel internacional nos indicaba que era más factible mantenerlo en agua dulce. No está descartado ver la posibilidad de cultivo en agua de mar, pero ahí se encarecería un poco porque tendríamos, como esta es una especie exógena, deberíamos bombear agua. Y los ciclos de cultivo son de 6, 7 años para lograr peces de 60 kilos. Entonces, estar bombeando agua de mar toda esa cantidad de tiempo sería muy, muy caro. Más de 20 años de trabajo, don Oscar,
Y por fin ya se logra cerrar el circuito de la reproducción. Sí. Sí, bueno, en la universidad hemos logrado reproducirlo. Este esturión blanco se reproduce en primavera-verano, algo en otoño. Tenemos el ciclo, como bien dice usted, completo de reproductores, juveniles, larvas. ¿Y cuántos tienen? Por ejemplo, aquí vemos adultos, muy grandes. En total tenemos 1.400 ejemplares. ¿Reproductores? Reproductores, peces de 60 kilos aproximadamente. ¿Y juveniles? Juveniles, en el hatchery tenemos 15.000 aproximadamente. O sea, eso significa que ya podrían abrirse a grandes empresas que, o medianas también, que se interesaran en cultivar estos peces. De hecho, en la universidad tenemos ya relaciones para venta de caviar en Estados Unidos. ¿Y qué es lo más importante? La producción de caviar, me imagino, aunque la carne también tiene valor. Sí, el objetivo principal es la obtención de caviar, que es un caviar de alta calidad. Y también como subproducto sería la carne, de, sobre todo del esturión blanco, que es bastante apetecido. Nosotros ahora que logramos mantener un aprovisionamiento de juveniles constante, estamos ya con empresas interesadas en tomar estos juveniles y llevar el proceso de engorda. ¿Qué diferencia hay en el cultivo de este tipo de peces con el de salmón? Bueno, ¿hay alguna ventaja? Bueno, este tiene bastantes ventajas, que primero, como lo ve usted, es bastante tranquilo. No hemos detectado enfermedades que le produzcan mortalidades. Sus exigencias de calidad de agua no son tan elevadas como la de los salmonidios. El ingeniero acuícola Óscar González, el más antiguo en este centro experimental, lleva sobre sus hombros la responsabilidad de mantener el ciclo reproductivo del esturión. Estos son alevines, ya pegando para juveniles, y no tienen más allá de 2 meses y medio. O sea, tienen un crecimiento muy rápido. La larva es una larva muy pequeña. El cambio de ese alimento al alimento vivo y después al alimento inerte es muy, muy difícil. Después pasa solamente 9 días y tiene que alimentarse de alimento exógeno, vale decir, o dieta viva o dieta inerte. ¿Uno puede sacar uno? Sí, sí, son. ¿Se sí, puede? Sí, lo puede tomar. Ahí voy a tratar de sacar uno, niño. No, despacito nomás, sí, son. Mire, ¿este qué edad tiene? Tiene 2 meses. 2 meses. Y este ya se considera. Un juvenil. Juvenil, ya. ¿Y en cuánto tiempo este ya logra, digamos, ser un adulto en edad de reproducirse? 7 años. 7 años. Bueno, para que llegue a los 7 años lo vamos a alargar ahora, para que no se nos muera. Son bastante dóciles, o sea, usted lo pudo tomar sin ningún problema. Eso no lo podría hacer con un alevín de salmón o de otra especie. ¿Y es un agrado entonces trabajar con estos peces? Sí, 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 sí. Óscar González enfatiza que lo más importante en esta industria acuícola es asegurar la reproducción. Y además, asegurar un alto rendimiento de caviar, que es en suma el gran negocio. Las hembras tienen un rendimiento de un 10-12% de su biomasa en caviar. Es sí. Decir, si una hembra pesa 60 kilos, el rendimiento debería ser cerca de 11-12 kilos de caviar. O sea, es un alto rendimiento. Es un buen rendimiento para... ¿Y esa cosecha se hace anualmente? Anualmente. El modelo de negocio es ir proveyendo los juveniles todos los años y después de 5 años ir cosechando y tomar esa rueda, cosechar todos los años las hembras que produzcan caviar. Estar aquí y no probar el caviar sería muy mal visto. Por eso, a orillas del lago Rupanco, compartimos una improvisada degustación con los profesionales responsables. Y a falta de implementos adecuados como cucharas de vidrio, de porcelana o madera, comimos de la mano. Generalmente, cerca de entre 10 a 30 gramos, deme su mano.
No, empuñada. Ahí. Hay que tratar de no oxidar esto. No. Lléveselo a boca. Llévelo a la lengua. Sin morder. Y apriete contra el paladar y sienta las sensaciones de probar este caviar único hecho aquí en la universidad por estos grandes profesionales acuícolas. Fíjese, Matías, que yo había probado el caviar en otras partes, en otros países. Caviar ruso. Y la verdad es que no me pareció bien, ¿eh? Ahora lo encontré realmente exquisito. Exquisito. Percibí bien algo de sal. No sé, algo así como almendra molida, podría ser. Como si le hubieran puesto también un poquito de mantequilla. Eso, esas sensaciones. ¿Me puede comer un poquito más? Sí, claro. ¿Ya? Este se supone que es de primerísima calidad. Ya, ¿y cómo lo define usted que lo va a ofrecer al extranjero? Es de muy buena calidad. Sobre todo comerlo fresco, como lo está comiendo ahora. Y qué bueno que le haya gustado esa sensación suave, cremosa, oleosa, dulzona. Nunca me lo imaginé. Nunca me lo imaginé. Dulzona, también este caviar tiene también una sensación tiene algo dulce, de dulce, ¿sí? Fresca. En Weiwei, costa noreste de la isla grande de Chiloé, Justo García, buzo y pescador de Tongoy, cuarta región, muestra orgulloso su propia finca sobre el mar. En una extensión de 2 hectáreas, siembra, cosecha, procesa y vende ostras, ostiones, erizos, choritos y hasta pejes sapos. Se vino del norte hace 30 años porque ya no quería ser depredador. Prestó servicios en el Instituto de Fomento Pesquero y ahí asimiló consejos profesionales. La mayoría de sus cultivos permite cosechar entre 18 meses y 3 años. Bueno, la idea es demostrar que sí, en un corto tiempo, cualquier pescador puede dedicarse a ser cultivador y no depredador. Porque la gracia es cultivar nuestros recursos, porque al nivel que se están extrayendo, se van a extinguir. Sembrar, cosechar, procesar. Y procesar y vender producto terminado, no materia prima, sino la idea es vender con valor agregado. O sea, no dedicarse solamente a la extracción porque los recursos no son infinitos. Son limitados. Exactamente. La gracia de esto es que en tan poco tiempo de cultivo uno puede llegar con un producto al mercado y ya está sacando un producto cultivo y no ya está depredando el mar. Trabajando en el mar y en sus instalaciones en tierra, Justo García comenzó cultivando la ostra nativa chilena. Y aquí tenemos semillas. Y en este momento tenemos semillas de ostras que tienen 25 días de edad. Y aquí tiene alrededor de las 450 micras. Y tiene un pie, que ellos están las dos conchas formadas y saca un pie. Y con ese pie empieza a raptar hasta ubicar un lugar donde adhiere. Donde fijarse, adhiere, claro. Ya, se adhiera a la roca. Se adhiera a la roca y de ahí empieza el ciclo de fijación. Ya. Tienen harto movimiento, ¿eh? Tienen mucho, mucho movimiento, son muy activas. Esa semilla microscópica, ¿la pone acá primero? Sí, se pone acá en estas conchas y ahí está pegada, ya se puede ver a simple vista ya. Ahí ya se ve que están pegadas, sí. Claro, están adheridas a la concha. O sea, estas ya van para el crecimiento. Estas van para el crecimiento al mar, sí. Sí. Este es un sistema que diseñamos nosotros para crecimiento acá en el sur y que puede perfectamente ser aplicado para los cultivos que no tienen tanto material de proceso. Usted mismo ha desarrollado muchos sistemas de producción y estudió para eso. Yo soy pescador artesanal y en base a la experiencia que he tenido en el mar y mirando, se ha ido diseñando las técnicas de cultivo y algunas formas de cultivo también. Sí. En 3 años alcanza su tamaño comercial la ostra chilena. En solo 18 meses la del Pacífico, igual que los ostiones,
que son los favoritos de Don Justo. No solo porque parecen danzar o huir permanentemente bajo el agua, sino porque su calidad es superior en textura y sabor. En esta granja marina cada vez se suman nuevos cultivos, ahora de erizos y pejesapos. ¿Esos erizos qué edad tienen? Estos erizos tienen un año. Ahí están pegados las algas, están comiendo. Y hay distintos tamaños. Ellos están comiendo algas ahí y van ramoneando las algas y van creciendo. ¿Y dónde está el pejesapo? Si mueve no cualquier piedra ahí, están debajo, mire. Ah, están pequeñitos. Sí. Ya, aquí está herido ahí. Ahí se adhieren a las piedras. Ah, qué bonito. En la mano. Ah, se cayó. Se parece un guarizapo. Sí. Ahí. Festival de pejesapo. Festival de pejesapo, sí. Al que está proyectado a hacer actividad de cultivo de peces nativos. Y a mí me pareció interesante el cultivo de pejesapo porque es una especie que tiene alto valor comercial. En esta muy productiva granja patagónica colaboran también profesionales especializados en el extranjero. Carla Olate es bióloga marina. Hizo magíster en acuicultura en España. Yo estoy apoyando a Don Justo para el desarrollo de proyectos de acuicultura de pequeña escala o APE. Como ustedes pueden ver, él tiene un cultivo multitrófico donde hay diferentes especies. ¿Qué significa multitrófico para que entiendan todo? Cultivo multitrófico quiere decir que distintas especies se cultivan en el mismo sitio. Don Justo García es un pionero de la acuicultura de pequeña escala a nivel nacional. Lo que uno muchas veces aprende en la teoría, uno lo ve acá como ejemplo de acuicultura. Aquí usted no ha aplicado ningún químico, ninguna sustancia extraña al mar, nada. Nosotros no aplicamos nada, qué sé yo, para matar las algas o algún pesticida que necesitamos para limpiar los sistemas. Cero. Es que generalmente las mismas especies se van autocontrolando solo. Por ejemplo, si hay mucho jaiba que llega a comer jaiba y cuando está debajo llegan los pulpos a comerse las jaibas. Y están dentro de los... queda como un arrecife el sector, sí, que donde se van desprendiendo sistemas, van llegando las algas, llegan los erizos a comerse las algas, llega pescado a comerse los erizos y así se va armando. O sea, usted trabaja y cosecha sobre la base de la colaboración de muchos animalitos del mar. Animales. Sí, esa es la gracia de haber buceado y haber visto en el mar y poderlo replicar en una granja, mejor todavía, porque se puede. Entonces, cuando uno cultiva una sola especie, es complicado, porque lo demás pasa a ser una plaga y no un recurso. Buena lección o clase magistral de un humilde buzo mariscador, pero con experiencia superior en el mar. En su planta de procesos, todos los días se presenta así el mesón del visitante. Se imponen los mariscos frescos, pero hay también envasados en aceite, con ajo, laurel y pimienta de canelo chilote. Y uno más que sorprendente, ostras ahumadas en ciprés. Lo tenemos en este tipo de conserva, estamos sacando... tenemos quiebre de stock de frascos si no hubiésemos tenido hoy día, pero un producto muy, muy bueno, muy apetecido. Y no está en el mercado, un producto que no sé, nadie más lo está produciendo. Ya, estamos escalando comercialmente. Nuevo producto. Sí. Hay mucha gente que prefiere esta ostra nativa, que es muy, muy sabrosa y es un poquito más consistente, ¿cierto? Un poquito más durita. En esta aventura, Justo García no ha estado solo. Se vino de Tongoy a los 26 años de la mano de Carmen Alfaro, de 23, su esposa. Ella se encarga hoy de trámites administrativos. Nunca se arrepintió de haberse venido a Chiloé.
Arrepentida. Comienzo así porque era muy, muy fuerte el cambio. El cambio, el por clima, el clima sobre todo. Por el clima, sí. Yo creo que no volvería a vivir al norte. ¿Ah, sí? Sí, a mi tierra natal. Porque sí. Usted va para allá y ya no se encuentra bien con tanto sol, con tanto calor. No. ¿Sí? Tanto calor, extraño todo. Me pasa una semana, estamos allá y ya me quiero regresar. Porque igual extraño. Esta claro. isla absorbe, como dice, es mágica. Ah, sí. O sea, el Chiloé es mágico. El Chiloé es mágico, sí. Sí. Así que ya de aquí ya no se mueve. Yo creo que no. A seguir sembrando y cosechando el mar. Sí, sí. Este ejemplo de acuicultura sustentable se está replicando en otros lugares de Chiloé gracias a las semillas que produce Justo García. En Puyigüé, cerca de Ancud, los vecinos se unieron para dedicarse a la siembra, cultivo y cosecha de ostras. Y el medio de transporte que utilizan los pobladores para llegar al sitio en que deben sembrar. Improvisadas balsas de poliestireno y una larga vara de luma facilitan el desplazamiento en la entrada de mar. Ahí trabajan solidariamente los Villarroel, los Ollarzo, los Nancucheo y los Mansilla para iniciar la siembra de 790.000 ostras. Bueno, de aquí a ver, esta que estamos sembrando en este momento hoy día van a estar en 8 meses más a 10 meses más. Están listas para vender. Sembrar y cosechar y cuidando el recurso. Claro, cuidando el recurso. Ahora, mire, aquí yo veo unas ostras que deben ser muy antiguas, pero gigantes, ¿ves? Estas son, vean ustedes, estas son las ostras. Están. Las ostras que se llaman estas están del Pacífico. Estas están pesando más de un kilo alguna. Claro. Más de un kilo. La ostra japonesa o del Pacífico pueden llegar a tener este tamaño. Pero esto no es muy comercial, ¿cierto? No, ya... La gente ya está prefiriendo las medianas. No, esta no es comercial porque imagínese, le piden un plato de ostra, va a entrar una sola ostra. Una ostra nada más. Claro. Entonces, la ostra comercial tiene que tener 10, 12 centímetros, más no. Terminada la faena de siembra en el fondo fangoso de la entrada de mar, los vecinos recogen las últimas ostras de la temporada anterior. Que este es mucho trabajo de repente, pues. Mucho frío, porque en el invierno cuando están malas las mareas no tenemos que mojarnos para recolectar esta. Pues. Claro, porque ahora la marea está baja. Ahora está baja, pero en el invierno... Yo pude llegar en una balsa pequeñita, pero ustedes con las mareas altas tienen que andar en bote y con marejadas. Sí, pues nosotros no somos buzos, pues. Así que tenemos que bucear a nuestra manera, bueno, para mojarnos. O sea, no son buzos porque ustedes se dedican a cultivar, claro, y cosechar. Exactamente. O sea, no solo a extraer. Sí, pues nosotros sembramos. Entonces, cuando nos toca mala marea, tenemos que mojarnos nomás. ¿Se siembra y se cosecha, señora Amadel? Sí. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo hacemos las dos pegas juntas. ¿Estas cuánto tiempo estuvieron acá en el...? Estas estuvieron 8 meses. En el fondo marino. ¿Cuánto? 8 meses. 8. Y estas están de venta. Ya. A ver, muéstrame una aquí, cómo es el tamaño. Ahora uno los ve acá metidas como en el barro. Sí. ¿Y no le entra el barro? ¿No tragan arena estas? No. Son limpiecitas y muy ricas. Después se lavan nomás. Sí, pues estas se lavan nomás y quedan listas para la venta. Bueno, ha ido cambiando la forma de vivir aquí entonces, ¿ah? Sí, porque antes era puro extraer nomás, pues. Sí. Ahora no, pues ahora tenemos que sembrar para cosechar. Comienza entonces a cambiar la mentalidad en instituciones y personas respecto de la explotación de los recursos costeros. Empiezan a imponerse las granjas marinas y la acuicultura sustentable en nuestra Patagonia.